Chapulines y chapulinas, niños y niñas, este video se va a tratar de que fuimos a Santa Eulalia. Fuimos a las minas, a la iglesia abandonada que era muy famosa, al convento, a la escuela también abandonada. Y como fue un recorrido muy largo y es imposible ponérselos en un video, entonces van a ver dos partes, si no es que tres. Así que aquí les dejo la primera parte. Suscríbanse. Y saludos a mi compa Raúl Antillón hasta Midland, Texas. Gente, ¿a dónde vamos? Vamos, estamos en Ciudad Delicias y nos dirigimos a Santa Eulalia. Es un municipio que está ahí muy cerquita de la capital, en Chihuahua, Chihuahua. ¿Ya oyeron al licenciado? Vámonos. Ánimo. ¿Cuál es la leyenda del curro, eh? La leyenda del curro dice que era un español que vivía ahí en Santa Eulalia. Hey. Entonces, cuando ya no pudo regresar a España, pues se quedó ahí pues preso de eso y se ahorcó. Y dicen que se aparece por las calles de Santa Eulalia y te ofrece una fortuna a cambio de que pagues una manda que te haga él. ¿Y a qué hora nos ofrecerá o qué? Por las calles. Y también se aparece una novia que se le llevó un vato a caballo. Bueno, pues a eso vamos, a Santa Eulalia, porque dicen que hay muchas cosas, muchos espíritus, etc, etc. Y por ahorita vamos a ver qué pasa. Parada sanitaria. Aquí vienen otros vatos. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? De haber sabido, me traigo la otra. Nada importa si vengo de Delicia. Nada importa si vengo de Camargo, si soy de Casas Grandes, de Juárez o Parra. Lo que importa es que todo sea Chihuahua y mi sangre sea sangre tarahumara, y llevar las costumbres de mi raza metidas en el alma como algo sin igual. Chihuahuense, y aventar por los aires un balazo que marque en el espacio la ruta del valor. Enfrentarse al destino cara a cara, adorar con pasión todo Chihuahua, y cantar al compás de mil guitarras canciones de mi tierra con todo el corazón. ¡Viva Chihuahua! Chihuahua, tierra que sabe a cariño, tierra que huele a... Ahí anda el muchacho. No, ahí está la escalería. Ahí está, ahí anda el muchacho ya. Vamos, vamos para allá. ¿Anda un muchacho ya? Para tener valor merillo. No necesitas tener valor, te necesitas que encuentre aquí. No, se tiene que notar el miedo. Pues lo bueno que venimos muchos, ¿eh? Bueno, pues aquí traemos a la guía. Vamos para... ¿Para dónde vamos? Mina Bustillos. Mina Bustillos. Para Mina Bustillos. Aquí agarramos un recorrido. No están los planes, pero a ver qué tal. ¿Cómo se llama esa cueva? La caverna de la mina de Bustillos. ¿No vamos a entrar ahí? Sí. Por ahí se supone que salen los murciélagos. No. ¿No?
ahorita la señora, no, hacemos un caldo bien bueno, no sé qué murciélago. Hasta el elote le ponemos. No, la señora aquí no va a hacer caldo de murciélago. Aquí ya la... Nos van a dar la, el recorrido. Eso sí, yo le cambié el nombre. Reúnanse, por favor. Es a Mina Bustillos. Sí. Consta de 23 pilares, que son estos. De aquí sacaban plata, plomo y zinc. Pase. Mira, esta piedra está brillosa. ¡Lúzale! Ahí hay plata. Aquí tenemos plomo y zinc. por favor. Aquí tenemos una respiración. La respiración. Aquí ahorita no se alcanza a apreciar bien, pero ahí donde estoy alusando es un nido de águila. Nido de águila. Sí, mira, ahí está. Es todavía. Soy yo. A ver, Rubén, alúzale. Y esta es una respiración. Ah, mira. Meditamos. Aquí cuando acabaron de hacer lo que era la excavación por esta superficie, sí. Aquí se dan cuenta que este pilar tiene mucho mineral, pero aquí por ejemplo la caverna fue diseñada a base de dominó, pues tiene mucho mineral, pero ya no lo pudieron tumbar, ¿por qué? Porque es un pilar, entonces aquí podemos apreciar que se alcanza a ver el mineral. ¿O ahí adentro? Sí. Plata, plomo y zinc, que eran los que sacaban de aquí. ¿Me puedo acercar más? Sí, no, sí. Mira cómo se ve brillar. Ahí está la plata, miren. Me decía muy bonito ahí adentro. Sí. Piedritas brillosas. Mira. Es que aquí andamos de gambusinos. Volten, gente, volten. Cúsense las caras si quieren. Que la gente lo ha registrado como el guardián de la mina. Sí, ¿cuál? Ahorita se los presento. Es el guardián de la mina. Ese. Aquí, este. Sí. Este. Ese. Sí. O este. El guardián de la mina. Ah, sí. El ojo. ¿O de aquí del lado? Ese es el... ¿O si de aquí del lado se lee la forma? A ver, está muy barbón el güey, ¿no? Está medio barbón y... Sí, no, no va. No, es que pues ya lo hicimos de noche el recorrido porque se nos, pues apenas nos animamos. ¿Siempre hay recorridos tan tarde o no? No. ¿No? No, no. ¿Apenas? Bueno, en invierno cerramos a las 7. Ya en el verano cerramos hasta a las 9. Miren, ese pedazo blanco brilla mucho. Disculpe, acá adentro, ¿qué, para allá qué hay? No, es una cuevita. ¿Es una cueva? Sí. ¿Qué material es este? Mira, pícale ahí. Cuarzo. Cuarzo. Octavio. Te lo puedes llevar. Ese sí. Un gambusino. Espérate, gambusino. Ya me salpicaste tú y no sacaste nada. No, sí, mira. ¿Saqué? ¿Cuándo? Si quieren venir a dormir aquí, sí. Ah, pues aquí nos vamos a quedar. Ya párale. Así nos quedamos, sí, en una cueva en Creep. Mejor venimos para otro día. Sí, nomás que te cuente aquí. Que vengamos preparados. Oiga, ya tengo. Métase, si es verdad lo que está diciendo. Pues claro. Está chido. ¿Pero quién? No, no, ustedes. O sea, no, no, pero... No, devuelven las 100 pesas del que ejecuten o del que encuentren colgado. Espérate, esta piedrita. Está hecho natural, aquí nadie le metió mano. Aquí andamos gambusineando, miren. Dice la señorita aquí que podemos llevarnos lo que queramos. ¿Puedes bajar? ¿Qué tanto puedes bajar caminando? No, no. Aquí tenemos a un compañero gambusino aquí. ¿Cómo
¡Qué macizo! Pero... ahí hay así como mineral, ¿se llama? Sí. No puede, ¿verdad? Se necesita un pico para poder quitarle ese pedazo grande. ¿Lo van a empujar, eh? Es que Vero no le tiene miedo al éxito. Se lanza como si viniera sola. Es rápido, ¿eh? A ver. Oigan, métanse. ¡Rápido con el curro! ¡Aguas con el curro! Falta Carlita y Jaime. Vente. Mira, aquí métete. Carlita en medio, ahí. Rápido, que no te estés mando. Oiga, una de cerquita y una de lejos, que se vea todo como el muro. La cueva de la Aragonita. La cueva de la Aragonita. A ver, bien. Pues sí, este es Miguel. ¿Sí se puede pasar? Sí. A ver, vamos. ¡Ay! A ver, tú no tienes miedo al éxito. El chapulín por delante, a la chinga. Alguien que me quiera. ¿Quieres ahí? ¿Ya le pegaste? ¿Esa línea que se ve ahí que es una beta? Muy perrón ese pedazo. Sí. Y no está muy agarrado, güey. Hueso. Ahí. Hasta que tengamos un accidente aquí porque se le cae otra vez a mano. Aquí ya arranqué esto, miren. No se puede. Esté bien. Pero aquí andan todos arrancando. Miren, ahí andan. Yamir con un pedazo. Ahí andan otros. De aquí les doy para todos un pedazo. Aquí traigo mucha plata. Esta pagamos la cena. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Ya les pago la cena aquí. Vámonos. Corrido a descender 500 metros bajo la mina. Pero eso se es con previa cita, 2 días antes y se programa. Para la entrada. ¿Con el rapel o qué? Sí, sí. ¿Qué es como? ¿Y cuánto cobran para ese recorrido? 200. ¿Por persona? Sí, por persona. 250 sale el recorrido y se programa 2 días antes. ¿Para bajar cuántos metros? 500 metros. 500 metros. Y luego, ¿sí es cierto que aquí hay un lugar donde echa agua y viene para arriba en vez de bajar? Como una bajadita que se está viendo agua. No, ahí es donde los carros se van, es la subida y en lugar de irse de reversa, agarran para arriba. Pues ahorita está aquí en Santulalia. ¿Sí? ¿En qué parte? Ahí al entrar Santulalia, donde está el último bordo, el último bordito, ya las últimas casitas de Santulalia principal. ¿Y ahí cómo está? ¿Deja usted el carro? Lo dejas en neutral y el carro en lugar de irse para abajo, se agarra. ¿O sí? Sí, no me miro. Bueno, pues vamos a otra mina. Vamos a subir a las camionetas. ¿Y otra? Eso el turista es lo que viene a apreciar a los murciélagos. ¿Y se miran aquí por todos lados o cómo? Sí, ellos tienen, ahorita enfocamos de donde ellos salen. Su recorrido es todo esto. Y ellos van a comer lo que es a delicias, camargo, gnocchi. ¿Y se devuelven? Mosquitos. Alrededor, cada murciélago alrededor de... se come... 1000 insectos por día. Vuelven a las 5 de la mañana. ¿Ven las cagaditas como las de ratón? De ratón. Sí. Miren, ¿sí la ven? Pues asómate, mira. Sí, da un chingo, mira. Mira un chingo. Choco crispy. Huélela. No, esas pinche bien tóxicas, amor. ¿Y uno acampa aquí puede hacer fogatas o no? Sí. Sí, sí, hacen su fogatita y luego ya recogen su basura. Nomás que quede limpio en la mañana.
Mira, esto es cuarzo. Mira, ahí está la ¿cómo se llama? La pitita o cómo. No, no. Pirita. Pitirita. Aquí se acaba el primer recorrido. Vamos para la iglesia abandonada.